Estimados estudiantes, bienvenidos al objeto de aprendizaje número 3 de la asignatura Taller de Investigación 1. En esta oportunidad desarrollaremos los objetivos y justificación de la investigación. En primer lugar, veamos cuál es la importancia de los objetivos de la investigación. ¿Por qué es relevante formular bien los objetivos? También podríamos preguntarnos. Los objetivos guían a la investigación, guían al investigador también. Sirven como itinerario, porque muestran lo que se pretende lograr con la investigación. Se dice también que los objetivos expresan el logro terminal de la investigación. Lo máximo que podemos esperar lograr con la investigación. Por eso es importante los objetivos. ¿Qué son entonces los objetivos? Son enunciados concretos que expresan lo que el investigador aspira a obtener una vez que haya concluido con la investigación que estábamos mencionando. Su finalidad consiste en que sirven de itinerario al investigador, determinan también los límites y la amplitud del estudio. En este caso, podríamos hablar de un límite temporal y geográfico. Una investigación de corte local, de corte nacional, transnacional, y en el tiempo, una investigación de 1 año, 2 años, 3 años o más. Orientan sobre los resultados eventuales que se esperan y permiten determinar las etapas del estudio que se van a realizar. Entonces, conociendo hacia dónde vamos, podemos identificar cuáles son las etapas que debemos cumplir para poder llegar a ese objetivo. ¿Cómo se formulan los objetivos? ¿Qué criterios debería tener? Bueno, algunos autores sugieren que para formular los objetivos las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es lo que se logrará como resultado? ¿Cuándo se espera lograr este resultado? ¿Dónde ocurrirá el logro del resultado? ¿Quién se beneficiará del resultado? ¿Y cómo medir el logro del resultado? En la medida que respondamos todos o la mayoría de estas preguntas, entonces habremos encontrado el objetivo de nuestra investigación. Características de los objetivos. Deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Deben ser observables y medibles. Va de la mano con lo anterior. Es decir, en los objetivos deben estar las variables, porque las variables son las características que vamos a medir, que vamos a observar. Deben ser claros y precisos, sin ambigüedades. Asimismo, deben seguir un orden metodológico en función al tipo de la investigación que se va a realizar. Y deben ser expresados en verbo infinitivo. Es decir, la formulación de un objetivo, como es prácticamente una acción, debe iniciarse con un verbo. Todo objetivo empieza con un verbo en infinitivo. En infinitivo significa que el verbo debe terminar en ar, er, ir. Por ejemplo, diseñar, relacionar, etc. Dentro de la investigación vamos a tener dos tipos de objetivos: uno general y varios específicos. El objetivo general expresa el logro terminal a alcanzar en el estudio. Es la aspiración o propósito más importante y trascendente que se desea alcanzar. En cambio, los específicos están relacionados con los propósitos más específicos que se obtienen de desglosar el objetivo general. Asimismo, las tareas específicas para lograr el objetivo general. Entonces, por ejemplo, si tenemos una investigación de tipo tecnológico, donde se va a innovar, se va a inventar un nuevo producto. Entonces, en el objetivo general, podría ser construir ese nuevo producto o de pronto solamente diseñar ese producto, ¿no? Diseñar el producto X. Los objetivos específicos
deberían apuntar a diseñar los componentes más importantes o los subsistemas de ese producto. Digamos que ese producto X está dividido en cuatro subproductos. Entonces, el objetivo 1 será diseñar el subproducto 1. El objetivo 2, diseñar el subproducto 2. El tercero, diseñar el subproducto 3. Y el cuarto, diseñar el subproducto 4. Diseñamos los cuatro subproductos, habremos diseñado el producto final. Bien, una vez que tenemos los objetivos formulados, lo que queda es justificar la investigación. Indicar por qué es importante realizar esta investigación. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona, porque a alguien, bueno, le sobra el tiempo y bueno, pues a ver, va a investigar algo. Y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que justifique su realización. Es más, este es un elemento muy importante cuando se quiere presentar el proyecto de investigación ante el jurado. Entonces, hay que justificarlo. Hay que justificar de tal manera que el jurado diga, sí, está bien, proceda con la investigación, con el desarrollo de la investigación. Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos. Puede que ayude a resolver un problema social. De pronto permite construir una nueva teoría. Tal vez permite generar nuevas inquietudes de investigación. Entonces, también debemos tener en cuenta algunos criterios para justificar la investigación. En primer lugar, la conveniencia lo vamos a obtener respondiendo las preguntas. ¿Qué tan conveniente es la investigación? La relevancia social, responderemos a las preguntas. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán investigación? ¿De qué modo se beneficiarán? ¿Y qué alcance o proyección social tiene la investigación? En cuanto a las implicaciones prácticas, bueno, podríamos preguntarnos, ¿ayudará a resolver algún problema real? ¿Tiene implicaciones prácticos? Y si lo queremos justificar desde el punto de vista del valor teórico, ¿se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados obtenidos a principios más amplios? ¿La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría? Y finalmente, si más bien tenemos una utilidad metodológica, entonces debemos preguntarnos, ¿la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? ¿Contribuye a la definición del concepto variable o también relación entre variables? ¿Se pueden lograr con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables? ¿O también sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población? En fin, como vemos, respondiendo a la pregunta, habremos llegado a justificar nuestra investigación. Como mencionaba, en una investigación tecnológica, el objetivo podría ser diseñar un auto eléctrico autónomo. Todavía. Bien, ese es el objetivo general, diseñar un auto eléctrico autónomo. Y los objetivos específicos estarían de la mano con ello, ¿no? Primero, como vemos en la imagen, tendría que diseñar el sistema de generación eléctrica, que es a partir de la radiación solar, utilizando paneles solares o la generación fotovoltaica. Sería un subsistema. Después necesitamos también diseñar el subsistema mecánico. De pronto, el subsistema eléctrico interno del vehículo. Y así tendremos varios subsistemas, de tal manera que diseñando todos ellos habremos llegado a diseñar el vehículo eléctrico autónomo. Conclusiones. Los objetivos son enunciados concretos que expresan lo que el investigador aspira a obtener. La conveniencia de la investigación debe responder a la pregunta, ¿para qué sirve?
La relevancia social de la investigación debe responder a la pregunta, ¿cuál es su trascendencia para la sociedad? Muy bien, muchas gracias por su atención.